Bien, Lai, muchísimas gracias. Me encuentro con Nicolás Ramos. Él es participa del grupo de la Fundación Endeavor, esta fundación que realiza encuentros de emprendedores y que se realiza ya hace 8 años en Córdoba, pero hace muchos años en todo el país. Sí. Obviamente que el que está escuchando esta nota, Nico, se está preguntando qué es la Fundación Endeavor y qué es esta reunión de un encuentro de emprendedores. Bien, bueno, la fundación es una fundación internacional que apoya a emprendedores. Nosotros buscamos a aquellos emprendedores que tienen alto potencial de crecimiento, por ejemplo, Mercado Libre, son emprendedores de Endeavor. La fundación lo que hace es darle apoyo a nivel mundial para que puedan crecer y convertirse en grandes empresas y hacer de esa forma crecer el país. Y por otro lado, lo que hacemos, y por ahí lo que es más conocido, es estos eventos que se llama Experiencia Endeavor, que se hacen en 10 provincias argentinas todos los años. Este año es el octavo que se hace en Córdoba, y donde van empresarios, emprendedores a contar su experiencia. Hacemos talleres de capacitación, donde nuestro objetivo es promover a que más gente descubra que emprender es un camino posible para desarrollarse personal y profesionalmente. Obviamente que en esas experiencias que cuentan, sobre todo cuentan las malas experiencias y cómo salir de esas malas experiencias. Exactamente, cuando uno por ahí habla, va a venir la fundadora de una marca como Chiqui o el fundador de un canal como Utilísima, piensa que son solo éxitos, y en realidad lo que hacemos en estos encuentros es muchas veces es contar justamente los traspiés, los obstáculos, los fracasos, para que aquel que está emprendiendo se dé cuenta que todos y muchos que han emprendido están en la misma situación que él. De hecho, una de las charlas, por ejemplo, va a ser 10 razones para no emprender. O sea, estamos convencidos de que mientras más mostremos la realidad de este fenómeno, hay más gente que va a entender que se siente o que está en el mismo momento y que puede emprender. Día y horario para que puedan ir los cordobeses. Bueno, los esperamos a todos el jueves, este próximo jueves 6 de septiembre, a partir de las 8:30. Hay que inscribirse previamente al evento, al 426-2180. Ahí está el equipo de la fundación recibiendo las inscripciones. Y este es un evento que está desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, con distintas actividades. Bien, muchísimas gracias. Una interesante propuesta, Lai, para aprender a emprender, ¿no? Y aprender de los errores, que cuando más nos fortalecemos.